Bienvenidos, mi nombre es Benjamín Juárez Echenique. Soy el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Boston y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todos ustedes, así como a un grupo de expertos, realmente un grupo extraordinario de gente en la academia, en la curaduría, en el mundo de la educación artística y de los museos, para hablar de la figura icónica del arte mexicano, Frida Kahlo. Sin más, quisiera darle la bienvenida a Laila Bermeo y pedirle que ella nos hable un poco del trabajo que ha hecho, que hemos admirado alrededor de Kahlo. Viva Muchas Laila. gracias, Benjamín, y buenos días a todos. Me llamo Laila Bermeo y es un honor participar en esta conversación hoy. My name is Laila Bermeo, and I am the Associate Curator of Paintings in the Department of the Art of the Americas at the Museum of Fine Arts here in Boston. Last year, I organized the MFA's very first exhibition on Frida Kahlo, which was called Frida Kahlo and Arte Popular. And actually, I think it was probably the first dedicated exhibition to any modern Mexican artist in about 100 years. So it was a really interesting project. In terms of my research interests, it's important to know that I don't actually consider myself an expert on Kahlo. I'm interested in the long history of art and culture in the United States as it intersects with those in Latin America. For example, I am unfortunately still completing a dissertation at Harvard on art from around the time of the war between the United States and Mexico. So I have a lot of historical interests, particularly in the 19th century, but I learn a lot from the vocabularies of modern and contemporary art and Latinx and Chicanx studies. So think about like sort of borderland studies, but in historical contexts. It's taken me a long time to kind of figure out how I like to articulate my interests, and I finally decided that I'm interested in the parts of the United States that I think many of us could also think of as parts of Latin America. So histories of art and culture in places like Texas, California, Florida, all of these places that have long diasporic histories that intersect with Spanish cultures and Latin American cultures. I came to Kahlo because in 2016, the MFA purchased the very first Kahlo painting that had ever entered a collection in New England, Frida Kahlo's Dos Mujeres, or Two Women, Salvadora and Herminias, who were the muchachas, or the servants who worked in her mother's home. This is a very important early portrait, and as the very first Latina curator in the MFA's entire history, it was really meaningful to me to arrive in my position at the MFA just shortly after that acquisition. For me, it was a way that the MFA was signaling their commitment to modern Mexican art and also a kind of entryway into what I hope will be an even kind of broader commitment to art of Latin America and to firmly positioning that within the Art of the Americas department. From the time that that department opened in 2010, I had always had my eye on the MFA because it meant a lot to me that, unlike other departments of American art, which tend to center only art of the United States, our department is committed to representing, collecting, and interpreting art from all across the Americas, so including both Canada and Latin America, as well as Indigenous and First Nations art. If you visited us in Boston, you will know that we are not quite there yet, but I think that you need a vision and a space in order to then fulfill it. So I'm very proud to be working as part of that, very proud to be kind of advocating for a lot of the interests, particularly in Indigenous and Latin American art. And the first big project that I got to do that with was the Kahlo project, which connected me in unbelievable ways to the Latinx and other Spanish-speaking communities here in Boston. I'm very proud to say that this year I'm supposed to start creating a book form or a retrospective catalog of Frida Kahlo and Arte Popular, and this will be the very first bilingual English-Spanish publication that the MFA has ever produced. So I'm in the middle of, really not in the middle yet, I'm beginning to start that particular project, and it will draw on a lot of the themes that were in the show. So with the exhibition, I had really sought to kind of move past a biographical focus on Kahlo
and to ask questions that, quite frankly, are asked all the time of white male artists who are half as famous as she is. So, you know, what were really her inspirations? She was mostly a self-taught painter, so how did she learn to paint? What type of art was she surrounding herself with, collecting and representing in her own works? One of the important themes that I learned about in the course of that research, depending heavily on the research of other scholars, particularly scholars in Mexico, was arte popular or folk art, which she was actively collecting as a kind of political statement in the wake of the Mexican Revolution. So that is a study that, as I sort of transform it into book form, I'm still actively engaged with and look forward to hearing any thoughts or feedback from any of you today. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias, Laila. Y bueno, es algo muy importante lo que tú estás trabajando. Y además, cuando mencionas Texas, California, pero Florida, porque la narrativa es que la Unión Americana se construyó como un viaje del este al oeste. Y se nos olvida que no puede haber un tejido si no hay también un viaje del sur al norte. Además, San Agustín, Florida, es la primera ciudad de lo que ahora es Estados Unidos continental, donde se habla una lengua europea. 1565, si no estoy equivocado, o sea, 70 años antes de que llegara el Mayflower. Pero eso no se sabe mucho en el noreste, y de eso se trata esta charla. María Luisa, decía Laila que ella está por concluir su disertación precisamente en el lugar donde tú trabajas. Háblanos de lo que estás haciendo en Harvard para compartir la obra de Frida Kahlo. Muchas gracias, Benjamín, y bueno, gracias de nuevo por esta invitación. Mi nombre es María Luisa Parra Velasco y soy Senior Preceptor de Español en el Departamento de Romance Languages and Literatures de la Universidad de Harvard. Mi formación es en psicología y en lingüística hispánica, pero crecí en la Ciudad de México y soy una enamorada de la cultura mexicana, sobre todo del arte popular. Y he enseñado cursos sobre Frida Kahlo en la Division of Continuing Education en Harvard, ¿no? Extension School, y en Summer School también por probablemente 4 años y 3 veranos. Y para mí lo que ha sido un poco el propósito de estos cursos ha sido un poco en la línea de lo que Laila estaba mencionando, presentar la figura de Frida Kahlo. Cuando yo crecí en México, Frida Kahlo era la esposa de Diego Rivera. Ahora Diego Rivera es el esposo de Frida Kahlo. Y creo que una de las experiencias más enriquecedoras para mí ha sido adentrarme a ese mundo de Frida Kahlo en el que, dentro del cual yo crecí de alguna manera vía las historias que mis abuelos me contaban sobre ese México posrevolucionario. Ellos vivían en el centro histórico atrás de Catedral. Yo crecí en la colonia Roma Sur, pero después nos mudamos a Coyoacán después del terremoto de 85. Ahí hice la preparatoria, la universidad y el posgrado. Así que son lugares muy icónicos de la vida de Frida Kahlo y que muy pocas personas en Estados Unidos saben de esta riqueza enorme que tiene México, cultural, histórica, y que came about en esos espacios físicos y esos años de la primera mitad del siglo XX. Entonces, mis cursos, de hecho, se llaman Frida Kahlo's Mexico, porque tiene que ver con darles a los estudiantes el panorama histórico de dónde, cómo surge no solamente Frida Kahlo. Frida Kahlo es una de las muchas artistas mujeres, bueno, desde luego hombres, y no solamente en las artes plásticas, sino la música, la poesía, que responden a todo un proyecto de nación. Hay una ideología, hay una búsqueda de identidad, la recuperación de las raíces indígenas, quizá no suficientemente las afrodescendientes, pero todo esto era parte de un proyecto histórico, identitario, que ha definido a México hasta hoy en día. Y para mí, como profesora de estudiantes universitarios, de estudiantes adultos que están interesados en la cultura, ha sido muy importante
presentarles este panorama. Y semestre tras semestre es muy gratificante ver cómo todos terminan con un sentido de admiración por lo que ha sido y es México, sobre todo en un momento, como lo mencionas tú, Benjamín, de un gran racismo y estigmatización hacia las comunidades afroamericanas y mexicanas. Entonces, creo que parte de la misión de mis cursos ha sido presentar que México es más que una retórica política y que ha sido un centro histórico y cultural que ha enriquecido al mundo entero y que ha tenido una relación íntima con Estados Unidos desde siempre. Y creo que Frida Kahlo muestra de una manera muy hermosa, muy creativa, esta interconexión y la complejidad que ha habido entre la relación México-Estados Unidos. Estoy pensando en su autorretrato en la frontera, ¿no? Ese ha sido mi trabajo con respecto a Frida Kahlo, pero como les menciono, ha sido presentar más allá de Frida. Frida ha sido el pretexto para presentar todo un panorama histórico y cultural de México. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Yo creo que además tus herramientas como lingüista y psicóloga te permiten abordar la obra de Frida y de las artes mexicanas de esa época con herramientas que todo está lleno de simbología. Y pues, de nuevo, felicidades. Cuando llegó el nuevo director del Museo de Bellas Artes de Boston, una de sus primeras grandes adquisiciones, que estuvo en primeras planas en la ciudad y en, casi diría yo, en el mundo, fue la adquisición de una obra temprana de Frida que se llama Dos Mujeres, Salvadora y Herminia. El primer cuadro de Frida en el museo y uno de los pocos cuadros de una artista mujer. También tenemos hoy al primer miembro latino del Museo de Bellas Artes, el doctor Gamaliel Herrera, quien pues nos puede hablar de su trayectoria como un gran coleccionista de arte contemporáneo, pero también como un verdadero agente de cambio dentro del patronato de este gran museo del que todos estamos tan orgullosos y que hace continuamente esfuerzos en todos los niveles de liderazgo por ser más abierto a la diversidad. Bienvenido, Gama. Buenos días, soy Gamaliel Herrera. Muchas gracias por esa introducción tan generosa, pero debo hacer la aclaración que no soy el primer latino en la Junta de Síndicos del MFA. Han habido otros latinos antes que yo, pero durante un breve periodo reciente, cuando he conocido a la gente de UNAM Boston, pues por un momento fui el único en cierto nivel de liderazgo. Ahora ya vemos más. Y luego me presento, soy médico como profesión. Mi formación es en las humanidades primero y luego estudio medicina. Soy un radiólogo diagnóstico y he trabajado principalmente en el ámbito de la medicina académica en hospitales universitarios en los Estados Unidos. Mi formación en realidad es que nací en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, pero soy una de esas personas como que más bien diaspóricas, porque en realidad me he formado entre San Juan, Madrid, Nueva York y Boston y Miami en la última década. O sea que me considero así como una persona un poco de muchos sitios y de ninguno precisamente. O sea que creo que es una condición de la contemporaneidad con la cual muchas personas se pueden relacionar y con la cual muchos latinos en los Estados Unidos también se pueden relacionar. Yo llego al mundo del arte contemporáneo más bien por
un interés muy personal. Poco a poco me doy cuenta que hay muy pocas personas en el liderazgo de los museos. Y recibo una invitación muy, muy generosa y en parte muy visionaria de varias personas del MFA, entre las cuales tengo que mencionar a Elliot Davis, que fue la que lideró ella ahora es la directora del Museo Norton en Palm Beach, y ella fue la cabeza de la colección de las Américas por más de una década. Ella fue en realidad la persona que reorganizó lo que se conoce en la colección de las Américas de una colección americana a una colección más bien hemisférica. Y ese impulso se manifiesta con la inauguración de las alas americanas diseñadas por Norman Foster en el 2010. Yo básicamente como que ahí recibo una invitación a formar parte del liderazgo del museo, primero participando en comités y poco a poco, ahora mismo soy miembro de lo que se conoce como la junta de asesores del museo. No es la junta no soy un trustee, aclaro, pero o sea, es lo que viene debajo, que es la junta de advice, de asesores. Como parte de este nuevo enfoque de las colecciones americanas, hay un intento institucional de diversificar no solamente en la colección del museo, sino también, o sea, la composición del patronato. También hay un intento concertado de diversificar el cuerpo de comisarios. Y ahí entonces, por ejemplo, se recluta a Laila como la primera comisario latino en el museo y se intenta insertar obras dentro de la colección, principalmente en el ámbito de contemporáneo y de las colecciones americanas. El museo tiene un gran bache, vamos a decir, una gran laguna, porque en realidad nunca se coleccionó considerando a Latinoamérica como parte de las Américas. Eso es un nuevo enfoque. O sea que tenemos una labor muy grande y mi trabajo principalmente ha sido, yo me considero más bien como un socializador de ideas. Yo, eso es como veo mi misión. Las ideas que me interesa particularmente socializar es la visión hemisférica del arte de las Américas y luego también más allá una visión transcontinental del arte de las Américas. Y en específicamente Frida Kahlo, pues ha sido un hito para el museo, para la colección, cuando entra esta obra maestra a la colección de las Américas. Luego hubo un trabajo muy grande de socialización y más bien de educación del patronato, de la misma institución, como que aceptar unas lagunas y unos retos que tenemos. Para terminar, a mí la figura de Frida Kahlo me interesa muchísimo y aquí voy a tocar un punto que ha tocado la profesora María Luisa y es porque es muy interesante. A mí la figura de Frida Kahlo me interesa mucho del aspecto de la antropología médica. Como médico a nivel personal, pienso como una persona que ha sufrido de un síndrome de dolor crónico y cómo esa persona ha logrado utilizar esa condición para desarrollar un lenguaje personal que luego la identifica o hace que las personas puedan identificar su obra como parte de un proceso de pathos universal. Y entonces esa transición de una, vamos a decir, dialéctica muy marginal y personal a una dialéctica de tipo universal y humana es lo que a mí me parece maravilloso del trabajo de Frida. Y de la misma manera, me encantaría que de alguna manera pudiéramos traducir la visión que se tiene de la cultura latinoamericana como algo marginal, como algo accesorio, como algo quizás utilitario, a algo, a una conexión más horizontal y una conexión universal.
y bueno, ahí termino. Thank you so much, Gaman. I mean, another very important point is that Frida was also a medical student. And when we go and visit her studio at Casa Azul, we still see there her collection of an early edition of Grey's Anatomy. And that although several researchers have given different interpretations about, for example, the figure of the snail in one of her iconic paintings, she also studied biology, and the snail is the perfect hermaphrodite in nature. So that's an angle that few people have discussed. Again, to see Frida's work as the work of a medical student is something that you both have in common. Now we'd like to welcome Marina Magro, who works for Vaca Independiente, a private arts education project that for decades has done an incredible work, and they have published a new edition of the diaries of Frida Kahlo. Please tell us more about the work that you have been doing at Vaca Independiente around the diaries of Frida Kahlo, which is such a personal, luminous, and mysterious series of drawings and writings. Hola, sí, soy Marina. Yo me he desarrollado en la gestión cultural, sobre todo en la producción audiovisual. Vengo del cine. Después me dediqué a proyectos curatoriales de arte contemporáneo y hace casi un año que estoy colaborando con la Vaca Independiente, específicamente en este proyecto del diario de Frida Kahlo. Cuando llega a mis manos este libro, la verdad me voló la cabeza, porque en comparación con otras obras de Frida, definitivamente es algo poco explorado y que tiene un contenido muy místico y críptico. El universo que existe en este diario, que está cargado de símbolos, de poesía, me resuena un poco como si fuera un grimorio donde hay unas fórmulas mágicas en donde se pueden encontrar ciertas técnicas de autoconocimiento que usaba Frida Kahlo, y eso es un poco en lo que nos hemos estado enfocando en la Vaca Independiente, ¿no? En poder como extraer toda esta información del diario, como abrir una ventana al público para tener nuevas lecturas de Frida, ¿no? Como ya lo habían mencionado antes, pues Frida ha pasado de ser la esposa de Diego Rivera a ahora, bueno, ahora es un ícono internacional acogido por minorías y está presente en todos lados, ¿no? Y cada vez adquiere más fuerza por justamente como por estas nuevas lecturas que se están ofreciendo. Actualmente estoy trabajando en una exposición acerca del diario. También hay un proyecto para un documental. Excelente, muchas felicidades. Y bueno, tenemos a una de las grandes expertas en Frida Kahlo y el arte mexicano el día de hoy, la doctora Adriana Zavala, quien ha trabajado sobre Lola Álvarez Bravo, sobre México más allá de la Revolución, ha curado exposiciones sobre el Jardín de Frida. También el trabajo sobre que ha hecho sobre María Izquierdo es realmente una referencia. Adriana, bienvenida, y por favor, creo que podremos pasarnos 10 años hablando de todo lo que has hecho sobre Frida y el arte mexicano, pero lo que quieras compartir con nosotros de tus proyectos recientes, de tus colaboraciones con curadores y de lo que estamos viviendo ahora también en ese, si Frida hacía tantos autorretratos, era porque estaba en un encierro que ahora de alguna manera compartimos. Y como decíamos al inicio, antes de empezar esta tertulia, pues estamos viviendo en momentos de gran tensión alrededor de temas de raza. Y hay que hablar también de eso, y Frida nos puede iluminar seguramente.
Muchísimas gracias, Benjamín, y gracias por haberme invitado a participar en esta tertulia. Es un honor platicar con todos ustedes. Yo voy a hablar en inglés. My name is Adriana Zavala. I have a PhD from Brown University in the history of art, and I'm a specialist in 20th century Mexican art, and particularly in questions of race and gender. I'm an associate professor at Tufts University here in Medford, near Boston, and I've been teaching at Tufts for 20 years. You've all said so many things that I have threads that I'd like to connect, and I'll try to do that in just a few minutes. But as Benjamin said, I am the curator of the exhibition in 2015 at the New York Botanical Garden in the Bronx, called Frida Kahlo Art Garden Life. That exhibition was an extraordinary experience in my life. I will tell you that I was born in Coyoacán, but I was raised in Cincinnati, Ohio. And so I am entirely bicultural, and I really consider myself a Chicana. Even though I'm not from the Southwest or the West, my politics are that of the Chicano movement. I consider myself, as I said, entirely bicultural. And having been raised in the 1960s and 70s, so I'm dating myself, in Cincinnati, Ohio, I was the only Latina that I knew. And that was a challenging experience because even though phenotypically I look white, something about my internal psychology, I have always identified with the oppressed. And I remember being asked as a child in Cincinnati by children who knew that I was from Mexico, whether I was black or white. And that tells you something about the way the United States understands racial politics. Even given the racial complexity of this country and the very long Latinidad of the United States, as we spoke earlier, as Benjamin, as you mentioned, that so many parts, and Leila as well, so many parts of the United States were part of Mexico. This country is still steeped in a belief of a biracial identity. And so I think that that fostered an understanding in me that life is more complex, that human beings are more complex and communities are more complex. Something that I tried to do in the Frida Kahlo Art Garden Life exhibition was precisely, Marina, what you spoke of, which was to offer una nueva lectura sobre Frida Kahlo, because so much of the way that people in this country understand Frida Kahlo is through biography and through tragedy. As a bicultural Mexican-American Chicana, I've always considered myself an ambassador for Mexico because there is so much misunderstanding. You know, if I was asked if I was black or white, we can just begin from there. The fundamental misunderstanding of what Mexico is, what Mexicanos are, and what la cultura mexicana is. And so this was an opportunity for me in the Bronx, such a heavily Latino community, a heavily African-American community, but an extraordinary prestigious institution like the New York Botanical Garden to offer a new reading of Frida Kahlo. And so we really tried to step aside from the biographical aspects and to step aside from the mythologized narrative that is so popular in this country particularly of the tragedy of Frida Kahlo's life to really emphasize her deep intelligence, her extraordinary education at the Escuela Nacional Preparatoria, the fact that she had begun her aspirations for her career in medicine and biology, and to really bring forward a narrative that emphasizes her deep understanding of the natural world and the importance of flora and fauna, both in her creativity and also in her life, particularly as she became increasingly infirm and increasingly disabled or differently abled, and sought to create a haven for herself in Coyoacán at the Casa Azul of what had been her parental home. She filled it with things that not only express pain and difficulty, which was certainly a part of her life, but express her deep intelligence and her love of Mexico and this sort of esoteric and mystical sensibility that she had. And so that was what we tried to bring forward in that project. Benjamin, as you said, I've also curated several other exhibitions. In 2010, I had the extraordinary opportunity to curate this exhibition, Mexico Beyond the Revolution, for the gallery at Tufts University. We drew heavily from a private collection here in Boston, which is almost an encyclopedic collection of contemporary Mexican art.
And it gave us an opportunity, again, to bring forward a different narrative about what Mexican art is, to teach the Boston public that Mexican art is actually more than Frida Kahlo, right? So at every opportunity, this is what motivates me. Who is my audience? What do they know? How can I be generous in meeting them where they start, but then bring them someplace else? And this is what I try to do in my curatorial practice, and this is what I try to do in my pedagogy at Tufts, is to meet people where they are, to be an ambassador for Mexico, but hopefully at the end of our time together, they'll have a richer and more profound understanding of what Mexico is as a country, of its extraordinarily rich history, its complexity and its contradictions, and who Mexicanos are, Mexicanas, and then who Latinos in the United States are. So the other thing that I'll say is that part of these commitments led me to work with a group of young colleagues to found an organization called the U.S. Latinx Art Forum. And this is an organization that really advocates for a broader visibility of Latinos and Latinas and Latinxes in the United States and their art. And of course, Frida Kahlo is important to many Latinx people, but many also don't care about her. So we try to really be very encompassing and very inclusive. And it's about bringing complexity to the stories that we tell and the histories that we embody and live. So thank you for the opportunity. Al revés, Adriana, y estamos nosotros agradecidos y orgullosos de tener a alguien como tú y tenerla en un lugar tan prestigioso como Tufts. Y bueno, recordar que de alguna manera Boston fue uno de los lugares donde empezó a nacer el interés con Anita Brenner por el arte de México. Pero Laila, antes de que nos hagas algún comentario y después una pregunta, por favor, ¿cómo puedes tú, como curadora, con esa complejidad a la que se han referido María Luisa, Adriana, Gama y Marina, trabajar para un público que a lo mejor ya a través de la cultura popular conoce a Frida por llaveros o por souvenirs o por la película Coco o por muy... Y yo trabajé en la película Coco como consultor cultural, así es que no, espero que no hablen mal porque a mí me gustó mucho la película, lo hacía con sentido del humor, pero es una de esas figuras que trasciende el mundo del arte para convertirse en una figura pública, lo cual quizás para un curador presenta muchos retos. Sí, a mí también me gusta la película, but I think it was important. I think that as a major institution, one of very few who owns a painting by Frida Kahlo, there was only about 12 in public collections in the US, we have a great responsibility to not simply recreate the story of the movie on the walls of our museum. So I think I started with a sense of that responsibility. And quite frankly, I knew from the beginning of my project that some people were going to be disappointed in it, that some people really wanted to see essentially the same story from the movie reflected exactly as they knew it in a kind of, almost in a kind of comforting way to sort of just reinforce the Kahlo that they knew. And so I began the project, I think, with that sense of responsibility. And then one of the first things I did was email Adriana Zavala, who's here today, and ask her to talk about the project with me. She gave me right away lots of reading recommendations. Her work I already knew, which I think does a brilliant job of situating Kahlo within a larger context. So Maria Luisa had also said this, that she's not the only middle-class woman who is dressing up like a Tijuana. She is not the only woman artist, María Izquierdo, who we mentioned earlier, Rosa Rolanda, who's a great interest of mine. Both of those women were included in the show in small ways, but to sort of get at exactly that point, that it simply, we cannot just collapse the entire history of Mexican artists with Kahlo. In general, I was very pleased that many people were excited to learn this. Many people were excited to meet these artists like Izquierdo and Rolanda, and the many artists who made the works of Arte Popular whose names that we do not know, which for me, that was sort of an important theme that resonated at the end of that project, that we actually know a lot about Frida Kahlo at this point, but we know almost nothing about a lot of the artists who are making Arte Popular whose works that she collected. It was a project that was, I think, trying to meet people where they were, but also
trying to ask new questions about Kahlo that maybe they hadn't thought of before. And so a really sort of tight focus on the individual paintings, a way of almost reconstructing the story of her that we know by thinking of her as an art collector, as opposed to sort of just a woman with a very painful history or the sort of things that people knew. But I can't emphasize enough that there was a sense of responsibility going into that, and also a sense that what we put together was not going to be satisfactory to everyone. So I'm not sure if that completely answers your question, Benjamin. But sure. And what about a question for anyone in the group or to the group? An open question for anyone. Oh, yo tengo una pregunta. I have like a different question if we're moving on. Yeah. I would love to hear people talk about languages and Kahlo. And so this is specifically for Maria Luisa, but really for everyone. So Adriana and I think have talked a little bit about Kahlo's languages. And so she was bilingual, but then it seems like maybe also spoke some German. And I'm thinking here specifically of a letter that we had in Frida Kahlo and Arte Popular, where she actually is angrily writing to Nicolas Murray in English. And she writes that she refers to Arte Popular as all this junk, like underlined many times. And it, like many of her letters, it is full of swear words and exclamation points and underlines. This to me is one of the most interesting things about Kahlo, that she was so unafraid. It is an extension of Adriana's point about her intelligence and her education, that she was not scared to use foreign words, not afraid of swearing in a different language. And that is what made her language skills even stronger. But I wonder about just the sort of larger question of language. Marina had mentioned some of the uses of language in the diaries. And there are, I think, other ways that we can sort of think about language in her work. But I would love to hear all of you talk about that. Sí, no tenía ningún empacho en usar palabras altisonantes en cualquier idioma y también en español, por supuesto. Y hasta con cariño, no solamente al referirse a Diego, sino su jardín, su microcosmos en la Casa Azul, estaba llena de, no solamente de plantas, sino de mascotas, de animales, de monos, de perros, pero uno de mis animales favoritos es su águila, Gertrudis Cacablanca. Dinos, María Luisa, como lingüista, ¿cómo ves todo esto? Creo que esta es una expresión más de la riqueza y la creatividad y el genio de Frida, genio en términos de su sensibilidad. Yo también soy fanática de la lengua popular y estas palabras altisonantes, Benjamín, para mí son como, es más bien es lenguaje florido, yo siempre les digo a mis estudiantes, sin esas palabras, imagínate la cantidad de cosas que no podríamos expresar y de las cuales no podríamos disfrutar. Entonces, uso algunas de las cartas de Frida Kahlo que le escribe, por ejemplo, creo que a esta actriz muy famosa, Dolores del Río, pidiéndole dinero, y trabajo con mis estudiantes el análisis de ese lenguaje y la afectividad que va con él. Entonces creo que Frida era una mujer tan afectiva que las palabras del español mal llamado estándar oculto, esas palabras no les eran suficientes, nunca son suficientes para expresar las emociones, los matices, un mundo interno. Entonces creo que Frida, al usar estas palabras, nos está regalando la expresión de su mundo interno de la forma más accesible y más afectiva posible. Creo que eso también la hace una figura muy accesible con la que uno se puede relacionar en todas sus dimensiones, en su dolor cuando se expresa de Diego, o en su gran amor cuando se expresa de Diego y en esa complejidad que tenía su relación afectiva, en su gran enojo o su capacidad para indignarse. Creo que en ese sentido es maravilloso leer sus cartas en inglés y en español y
nos da esa conexión, esa posibilidad de conectar afectivamente con ella y sus experiencias y su visión de las cosas también, ¿no?